Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Soy Está, mi gente hermosa, buenas noches, buenas noches. Aquí saludándoles desde aquí, desde la bellísima ciudad de Los Ángeles, California. ¿Cómo están? Un abrazo a la distancia a toda la gente que se conecta a esta hora de la noche. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este video en vivo. Bueno, realmente vamos a compartir el día de hoy algo súper, súper, realmente maravilloso que realmente nos ha cambiado la vida de una manera impresionante. Y bueno, hoy les voy a compartir. ¿Cuál es esa oportunidad? ¿Por qué cientos y cientos de vidas están siendo transformadas? ¿Por qué en medio de la crisis, donde mucha gente ve crisis, otras personas lo vemos como obviamente una oportunidad de, de, de salir adelante, ¿cierto? De retarnos, de, de decir que sí podemos, que vamos, vamos con todo y no nos enfocamos en las cosas negativas que están sucediendo. Sin embargo, eh, hay mucha gente que a veces se desenfoca y, y está mirando más la crisis que las oportunidades, ¿verdad? Así es que hoy voy a compartir con ustedes una oportunidad maravillosa que ha venido a cambiar mi vida. Ahora sí que de, de, de trágico a mágico eh, han sucedido muchísimas cosas desde hace un poquito más de tres años que vengo desarrollando realmente este proyecto maravilloso y bueno, hoy te voy a compartir un poquito, pero antes de comenzar a compartirte lo que está, eh, lo que está, cuál es la oportunidad que está cambiando nuestras vidas, te voy a introducir un poquito acerca de mí, porque quizás tú no me conoces, posiblemente apenas acabas de, de ingresar y estás mirando este video, y posiblemente no conoces mucho de mi historia, me presento contigo, mi nombre es Adelfa Ignacio, yo soy originaria de Oaxaca, México, radico aquí en los Estados Unidos, eh, ya un poquito más de 11 años, ¿cierto? Y bueno, y desde que emigramos aquí a Estados Unidos, realmente supuestamente nos, nos venimos, ¿no? Salimos de nuestro país en busca de una oportunidad de, de cómo generar dinero, cómo juntar dinero y regresarnos a nuestro país. Y bueno, prácticamente los años se fueron yendo y pues no podíamos lograr esa supuestamente eh, sueño que teníamos, ¿no? De poder generar ingresos y regresarnos para Oaxaca, que era nuestra meta. ¿Qué fue lo que nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos que, que, que empezaron, nacieron nuestros hijos, vino el primer hijo, luego viene el segundo, y de ahí eh, nos fuimos quedando como que ahora sí en nuestra área cómoda. Eh, mi esposo, yo recuerdo que trabajaba hasta tres, tres turnos en restaurante, trabajaba muchísimo para obviamente traer eh, ingreso a la casa, ¿cierto? Yo no trabajaba por la razón por la que cuidaba a mis hijos, era una mujer ama de casa 100% dedicada a mis hijos y... y como toda una ama de casa, ¿cierto? Y bueno, yo muchas veces quise trabajar, pero lo que no quería era dejar a mis hijos, eh, que alguien más me los cuidara. Siempre yo estuve buscando de qué manera poder yo trabajar en mi casa sin tener que descuidar a mis hijos, sin tener que descuidar mis obligaciones. Y bueno, ocurre algo muy bien curioso eh, cuando yo emprendo este proyecto eh, del cual te voy a hablar el día de hoy y quiero compartir un poquito contigo. Este, cuál es esa, de, de dónde de dónde, eh, ¿por, qué? por qué de dónde nació ese sueño del emprendimiento por qué yo empiezo a emprender cuál es la razón por la cual yo decido eh, pues emprender, ¿no? en una industria realmente desconocida en ese momento, ¿cierto? Eh, prácticamente esta industria o esta oportunidad, lo que es redes de mercadeo para mí, eh, hace tres años atrás, un poquito más de tres años, era una industria totalmente totalmente desconocida, ¿cierto? Así es que un día escucho una oportunidad eh, que se va a abrir una compañía que se llama Vida Divina. Este, yo recuerdo que previamente mi esposo y yo estábamos buscando productos para la pérdida de peso y de hecho mi esposo estaba perdiendo peso eh, con ¿verdad? con el té, té original de la autora Este Ramos, ¿verdad? mi esposo ya estaba perdiendo peso y pudimos ver un resultado fenomenal y fue ahí donde yo empecé a, a ver las oportunidades, a ver que... Eh, que, pues, si mi esposo estaba bajando de peso y si los productos eran buenos, yo decía en mi mente: Pues yo puedo aprender a vender estos productos, puedo ayudar a alguien más, y, y lo mejor de todo, que lo puedo hacer desde mi casa sin tener que descuidar a mis hijos. Y entonces yo estaba bien así emprendiendo, de repente eh, empezamos con Vida Divina, me comparten la oportunidad que íbamos a ser pioneros y fundadores con esta empresa maravillosísima que está cambiando la vida. Yo decido entrar. Sin tener conocimiento cómo hacer este negocio. Yo nada más entendí que íbamos a ganar tres veces 50%, que iban a haber unos productos muy buenos y que yo iba a poder lograr la libertad financiera, que yo iba a poder eh, ayudar a mi esposo económicamente, que yo podía este, generar ingresos desde mi casa y que posiblemente ¡Bien! en un futuro pudiera hasta sacar a mi esposo de un trabajo tradicional, ¿verdad? Cuando yo entro, pues obviamente ya una vez entrada al negocio, eh, pues me di cuenta que habían muchas cosas que yo no sabía que yo no conocía pero sabes qué algo que me ayudó era que yo no tenía la experiencia y yo me dejé enseñar me dejé guiar y obviamente pues hoy en día te puedo decir que realmente el haber tomado la decisión de emprender hace tres años atrás realmente fue la mejor decisión que pude haber tomado por eso yo me atrevo a decirles por eso el título de mi video dice que dentro de dentro de un año haber comenzado hoy haber empezado hoy entonces cuando me compartieron la oportunidad y eso precisamente fue también lo que yo llegué a pensar cuando yo empiezo a hacer este negocio porque yo muchas veces eh, es muy larga mi historia pero yo muchas veces eh, yo quise estudiar eh, quise eh, ser maestra eh, siempre yo soñaba con ser alguien en la vida haciendo unos tra un trabajo totalmente diferente a lo que hacía la gente mi familia no mi, a, a mi alrededor siempre quise quise hacer algo pero no sabía qué. Siempre quise hacer un negocio, pero no sabía qué negocio. Yo deseaba tener un negocio propio, pero no sabía ni en qué. Porque, número uno, eh, ¿cuántos de ustedes les han dicho que no estudiaste, no fuiste a la escuela, eh, nunca has hecho nada en tu vida, nunca has logrado nada? O sea, ¿cómo se te ocurre pensar que tú puedes llegar a tener un negocio o tú puedes llegar a ser una mujer exitosa? ¿Verdad que nunca nos han dicho eso? Entonces, a mí siempre yo miraba que todo a mi alrededor, la gente que yo conocía, pues trabajaba normalmente en un trabajo tradicional, ¿verdad? Unos trabajaban limpiando casas, otros eh, trabajando en el restaurante, y eso es lo que yo veía a mi alrededor, pero a mi alrededor, mi familia, la gente con la que yo me rodeaba. Nunca había visto a alguien que emprendiera un negocio propio y mucho menos hacer redes de mercadeo. Entonces yo cuando empiezo a conectarme al sistema, me empiezo a educar, me empiezo a preparar y empiezo a escuchar más y más y más y más, me fui enamorando más de este proyecto, de esta, porque yo sentía en ese momento que era como un bebé que estaba a punto de nacer. Entonces yo dije, si no me uno en este momento a este proyecto, dentro de un año estaré pensando, híjoles, ¿cómo no comencé hace un año? Yo me puse a pensar sin saber tanto, sin tener tanta experiencia. Yo me puse a pensar en aquellas otras compañías que ya llevan muchos años allá al mercado. Me puse a pensar qué sucede con la vida de esas personas que realmente fueron pioneros, que emprendieron y que no este que tomaron una decisión. Yo me puse a pensar qué pasaría si yo no me inicio en este negocio. ¿Qué va a pasar con todas las personas que están iniciando este negocio ahora dentro de un año? años, tres años, cómo va a ser la vida, cómo va a ser el estilo de vida de esas personas. Y yo me puse a imaginar tantas veces que he fracasado, quise estudiar, eh, llegué aquí a Estados Unidos, quise trabajar, pero no me gustaba el trabajo tradicional. También intenté vender cositas que aquí, que allá, y muchas cosas intenté hacer, pero nunca tenía éxito, nunca lograba nada. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que me enseñara realmente cómo hacer algo, un negocio eh, de verdad, ¿cierto? Entonces ahí... Es cuando yo inicio con todo, pero fíjense lo que son las cosas. Quería hacer algo grande, pero al mismo tiempo tenía miedo, tenía temores. Y una de las cosas con las que yo me empecé a comprometer, eh, yo me puse a pensar, y obviamente con la ayuda de mi mentora, nuestra diamante royal, nuestra diamante corona royal, nuestra líder Ada Caballero que realmente le mando un beso, un abrazo a la distancia, porque eh, ella fue una persona que realmente me ayudó muchísimo en mis inicios, porque ella inició en ese momento una que se llama eh, la Universidad de Líderes, y yo decido ingresar porque yo dije, bueno, pues yo quiero aprender más cómo hacer este negocio, yo quiero tener resultados, ¿no? Y se me hizo fácil iniciar en lo que es eh, la Universidad de Líderes. Mira, toda novata no sabía nada, no sabía vender, no sabía reclutar, no sabía nada de lo que me estaba yo metiendo. Y recuerdo que me hicieron una pregunta en ese entonces: ¿eh, ¿Qué, cuál es el sueño de Adelfo Ignacio? ¿Qué es lo que Adelfo Ignacio quiere lograr en esta vida? ¿Qué quiere Adelfo Ignacio? ¿Qué sueña Adelfo Ignacio? ¿Qué es lo que quiere? Yo no entendía en ese momento por qué era tan importante tener un sueño o, o una visión o, o una meta. Yo no entendía por qué era tan importante eso. Ahora lo entiendo, porque el haber pensado en qué era ese porqué que me pudiera mover y que a través de esta oportunidad pudiera yo realizar ese sueño. En ese entonces, pues no sabía, o sea, no tenía rumbo, no sabía lo que iba a hacer, nada más me uní porque pues mi líder Manuel Wilkins me, me compartió la oportunidad. y Yo dije, ¿sabes qué? No entiendo, no sé nada, pero yo lo sigo a él, ¿no? Y es así como empecé. Y cuando estábamos en el transcurso ya corriendo con el negocio, mucha gente pasa esto, ok. Quiero hacer un paréntesis aquí. Mucha gente hace esto, se mete a un negocio, pero no sabe hacia dónde va, no sabe por qué empieza el negocio, no tiene un sueño, no tiene una meta clara, no tiene una visión, no sabe hacia dónde va. Entonces, por eso es que mucha gente a veces tiende a renunciar, tiende a tirar la toalla cuando ve que algo no funciona, dice esto no sirve, ya me voy. Pero cuando tienes muy claro tu propósito, tu visión, tu sueño, tu meta, Realmente no va a haber poder humano que te detenga. Y es así como comencé de llegar aquí, de querer ganar 100 dólares extras al día. Eh, un sueño que yo quería lograr era llevar a mis hijos a Disneyland. Era un sueño muy pequeño, ahora lo veo pequeño, pero en ese entonces yo lo veía como algo imposible, porque en primera no trabajaba, no sabía generar dinero, o sea, yo no trabajaba, yo no vendía nada. Mi esposo era el único que se encargaba del de, que trabajaba, el que daba dinero, que para la renta, que pagar la luz, que pagar esto, pagar el otro. Y yo nunca, nunca había ganado un ingreso así como que wow, ¿no? Entonces yo lo único que quería pues ganar 100 dólares al día y también quería llevar a mis hijos a Disneyland. ¿Y qué pasa cuando yo ingreso en esta universidad? Me empecé a comprometer con con mi sueño. Yo les hice una promesa a mis hijos que yo los quería llevar a Disneyland. ¿Y sabes qué? Una vez yo dije eso. Sabía que no me podía echar para atrás y tenía que lograr esa, esa promesa, cumplir a mis hijos la promesa que yo les hice. ¿Cuántas veces tú le has prometido a tus hijos, le has prometido a tu esposa, le has prometido a tu esposo, a tu mamá, a tu papá, le has prometido algo y no lo has cumplido? Pues yo me puse a pensar que qué pasaría cuando mis hijos crezcan y un día me reprochen o yo los quiera corregir, ¿cierto? Porque eso fue lo que mi mentora me dijo. ¿Con qué derecho tú vas a poder corregir a tus hijos cuando tus hijos no quieran estudiar, cuando no quieran ir a la escuela, cuando no se porten bien? ¿Cómo los vas a corregir tú si a la primera quieres renunciar, te quieres rendir? Y fue ahí en esa universidad de líderes donde yo entendí que si yo quería un sueño, que si yo quería lograr esa meta de llevar a mis hijos a Disney, de mis propias ventas, o sea, yo tenía que hacerme responsable de mi negocio. Yo no podía dejarle la responsabilidad a nadie, ni siquiera a mi esposo, porque la que se estaba comprometiendo con ese sueño era yo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Comprometerme. En esa universidad yo entendí que ni las excusas, ni los miedos, ni los pretextos me iban a ayudar a lograr un sueño que fue en tiempo récord. En tan solo tres semanas yo logré juntar, creo que arriba de 2.500 dólares y con ese dinero de las puras ventas directas, al compartir este producto, ayudar a otras personas, yo me generé esa cantidad para poder llevar a mis hijos a Disneyland. Y sabes una cosa, cuando yo logré esa meta, me sentí bien orgullosa de mí, que, que yo dije, wow, si yo pude lograr esto, ¿qué más cosas yo puedo hacer? Porque en ese entonces yo lo veía como un sueño muy grande, como algo, híjoles, ¿cuándo voy a poder juntar dinero para llevar a mis hijos a Disneyland? Y sabes una cosa, lo logré en tres semanas, de la pura venta directa. Por eso me hice realmente experta en la venta directa porque lo desarrollé, porque lo aprendí. ¿Y sabes qué? Lo hemos ido duplicando en el equipo. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera rendido cuando yo veía que las cosas eran difíciles? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera tirado la toalla hace un año, dos años, como lo hizo la gente, que mucha gente renunció, tiró a sus sueños por un berrinche, por cualquier cosa, renunciaron? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera seguido? ¿Y sabes una cosa? Yo me comprometí, porque yo decía esto, ni mi familia hace este negocio, ni mi esposo me entiende en este momento, ni contaba con el apoyo de mi esposo en los inicios, porque él no comprendía este negocio. Él no comprendía para nada la industria de redes de mercadeo, porque él había trabajado muchísimos años en restaurante, él lo que sabía era cocinar, pero no entendía lo que el negocio que yo estaba haciendo. ¿Y sabes qué? Me comprometí yo en lograr este resultado de llevar a mis hijos a Disneyland y una vez que cumplí eso mi segunda meta fue superar el cheque de mi esposo porque yo sabía que si superaba el cheque de mi esposo mi esposo ya no me iba a decir nada me iba a apoyar a hacer este negocio y sabes qué? segunda meta que logré después me propuse otra meta sacar a mi esposo de un trabajo tradicional nada más para demostrarle que realmente estaba seria en el negocio y que yo no me iba a regresar para atrás que yo iba a lograr resultados, pero ¿sabes qué? Me hice responsable de mi negocio. Mi esposo al principio no me apoyaba, pero yo me hice responsable de este negocio. Y ahora me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de mí si yo hubiera renunciado? Si a la primera que me estuviera pasando algo, eh, yo me hubiera retirado. Hoy en día no hubiera logrado lo que he logrado hoy. Y no lo hago para tal vez para vanagloriarme, echarme flores, no. Lo comparto contigo porque yo quiero que tú sepas que tú y yo no tenemos nada diferente, que si tú tienes un sueño, por más grande que parezca ese sueño, lo puedes lograr. Cuando yo veía los rangos, eh, sí hubo momentos en que yo los miraba imposibles, pero sabes qué, fuimos escalando rango por rango, rango por rango, uno por uno, fuimos alcanzando nuestras metas. Y recuerdo que cuando yo llegué al rango de platino... Realmente mi cheque ya estaba bueno, estaba superando el cheque de mi esposo. Y fue ahí donde mi esposo realmente incluso me pidió perdón. Y me dijo, perdóname mi amor, porque yo muchas veces eh, te dije cosas, fui grosero, te insulté, porque no que ya, ya no, la delfa que era antes, la ama de casa, la que se, estaba al pendiente de los hijos, la que limpiaba la casa, la que planchaba, la que cocinaba, ahora ya era una mujer emprendedora. Ya no se dedicaba tanto al hogar, estaba descuidando quizás algunas cosas de la casa. En los comienzos fue muy difícil porque tenía yo que ser ama de casa, tenía que ser la mamá, la esposa y tenía que ser la emprendedora también, tenía que ser la líder. Y sabes qué? Sí se puede con todo eso. Cuando tú estás determinada, cuando tú quieres lograr un sueño, lo vas a lograr tarde o temprano. ¿Sabes por qué? Porque lo que empezó siendo un sueño pequeño mío de llevar a mis hijos a Disneyland, en el camino hemos, me he dado cuenta más bien que dentro de, 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 de cumplir mi sueño, hoy en día estamos cumpliendo muchos sueños más. El alcanzar, hoy en día alcanzamos este rango que era un rango anhelado. Poder alcanzar el rango de diamante. Y sabes... ¿Por qué lo logré? Porque me creí una diamante incluso antes de serlo. Yo tenía por escrito cuándo yo quería llegar a diamante. Tan loco como parezca, pero yo tenía escrito cuándo quería llegar a diamante. Y claro, nos pasamos tal vez tres meses para alcanzarlo, pero lo logramos. Y digo lo logramos porque este rango de diamante... Se logró gracias a un equipo, gracias a toda esa gente maravillosa que se ha unido a la visión, gracias a esa gente increíble que también tiene sueños, que también está luchando día a día y está logrando. Lo más padre de todo esto es que nuestra organización se compone de gente que está generando dinero. Esto no es de que nada más uno gana, todos ganamos, toda la gente cumpliendo sus sueños. Mujeres, es increíble la organización tan linda que tenemos. Incluso hemos llegado a un punto en que no conocemos a toda la red, porque es tantísima gente que se ha unido a este proyecto. Y si yo logré llegar aquí, para ti no tiene que ser imposible, porque tú puedes alcanzar, tú puedes llegar. Yo recuerdo hace, creo que el año pasado, como por diciembre. Fuimos a un evento que, que fue en San José, California. Yo creo que este chico que nos invitó a ese entrenamiento donde fuimos, bueno, no sé cómo se le puede llamar, yo creo que él está mirando este video. Lo que yo digo se me cumple. Yo declaré ahí, en ese lugar, yo declaré que yo iba a ser diamante en este mismo año y lo declaré y puse la fecha cuando lo iba a lograr. Y sabes qué? solamente pasaron, ¿qué cuánto? Yo quería llegar en enero. ¿A qué mes estamos? Yo quería llegar a enero. Eso es lo que yo tenía anotado, lo que tenía por escrito, que yo quería llegar a Diamante en enero de 2020. Y sabes qué? no llegué en enero, pero llegué en mayo, en el mes de, 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 de las madres. Qué regalo más grande. Pero sabes qué? porque lo creí antes de serlo. Tal vez mi aspecto físico, eh, mi presencia, tal vez no, no, no lo notaba la gente, pero yo me sentía por dentro ya una diamante, me lo creía, yo sabía que iba a llegar porque lo tenían notado y lo hemos trabajado duro, mi gente, duro, junto con toda la organización que se compone en mi red. Este logro, este diamante, no es solamente mío. Es de todos, porque todos lo logramos. Esto representa el trabajo arduo de todo nuestro equipo. Y mi trabajo, mi compromiso hoy es no llegar yo, sino que tú puedas llegar ahí también. Es mi, mi, mi trabajo ahora, ayudarte a ti, a que tú llegues, a llevarte de la mano y decirte, mira, no es por allá, es por acá. ¿Por qué? Porque he llegado. Antes yo no te podía decir cómo llegar a diamante, pero ahora te lo puedo decir. Te lo puedo decir. ¿Cómo se llega a diamante? Ahora te lo puedo decir porque lo hemos logrado, hemos llegado. Ahora quiero que tú llegues porque tú te lo mereces, porque tú te mereces una vida extraordinaria, porque tú te mereces ese estilo de vida. Tú y tu familia y tus hijos se lo merecen. Esta empresa, Vida Divina, es una empresa maravillosa, que no encuentro las palabras, cómo agradecerle a nuestro CEO, Arman Puyola, a la doctora Esther Ramos. No encuentro palabras, cómo agradecer a todas aquellas personas que realmente han aportado para mi crecimiento, que han aportado para que yo eh, aprendiera, para que yo me desarrollara en este negocio. A todos mis líderes, a todos mis mentores, a mi líder diamante royal. Ada Caballero, realmente le, le doy las gracias eternamente y yo no sé cómo pagarle, cómo darle las gracias, con qué palabras expresar lo que yo siento, el agradecimiento que yo siento, porque siempre han estado ahí para darme un consejo y porque nunca me han apapachado, incluso muchas veces cuando, cuando yo me quise rendir. Nunca me aceptaron una excusa. Nunca. Muchas veces cuando yo fui con mi líder Ada y quería rendirme, ella me decía, tú puedes, mi niña, tú puedes, tú lo puedes hacer, dale, sí se puede. Mis, mis líderes, mi líder Manuel Wilkins, mi líder José Luis Pastrana, jamás me apapacharon, jamás y hasta hoy en día. Y tengo un compromiso con ellos, porque yo no pienso defraudar a la gente que me brindó el apoyo cuando yo llegué a este lugar porque estoy comprometida en seguir cambiando cientos y miles de vidas alrededor del mundo. Para todas esas mujeres que tal vez pensaron que ya estoy grande, ya tengo hijos, ya tengo esposo, ¿para qué hago esto? Hasta aquí se acabó mi vida. Déjame decirte que no, porque Dios tiene un propósito muy grande para cada uno de nosotros. Las mujeres somos increíbles, somos superpoderosas. Podemos con todo, pero debemos de tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Hace tres años, un poco más de tres años que yo tomé esta decisión y me pongo a ver las fotos en mis inicios y se me hace un nudo en la garganta ver cómo yo empecé de no tener experiencia, pero simplemente yo me dejaba guiar con mi corazón. Yo hablaba de la oportunidad, hablaba de los productos y hablaba del corazón. Quizás mi aspecto físico no decía nada. O sea, tal vez mi aspecto físico decía todo lo contrario. Pero yo sabía dónde iba. Y siempre he creído que yo puedo. Si yo puedo lograr esto, cualquier persona que se determine que quiera lograr éxito en la vida lo puede hacer. Pero tienes que tomar una decisión, así como yo la tomé hace más de tres años. Y recuerda esta frase, dentro de un año desearás haber comenzado hoy. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo para que tú puedas ir por esa vida extraordinaria que tú sabes que tú te mereces? Lo que mi sueño empezó solamente de querer llevar a mis hijos a Disneyland, hoy realmente este proyecto me ha dado la libertad financiera. Hoy en día mi esposo y yo nos dedicamos solamente a esto. Ya no trabaja en restaurante. Comparto tiempo con mis hijos. Si hay algo que me gusta de este proyecto, de esta industria de redes de mercadeo, lo que me gusta de vida divina, es que trabajo desde mi casa. No he tenido que dejar a mis hijos. Incluso ahorita en las vacaciones, en las vacaciones le llamo, ¿no? Porque están en la casa los niños. Mientras yo estoy aquí capacitándome, entrenándome, hablando con mis socios, con mis clientes, enviando productos por correo, estoy con mis hijos. Esta es una oportunidad que realmente cambia vidas, de verdad te lo puedo decir. Y yo te invito a que tomes una decisión, a que tomes una oportunidad. Quizás tú has estado aplicando en trabajos, a lo mejor estás en busca de un trabajo y, y no encuentras. No te has puesto a pensar que quizás en frente de ti hay una oportunidad y no la puedes ver y no la quieres aprovechar. Hoy te voy a compartir una oportunidad que cambió mi vida hace tres años. Una empresa maravillosa. Esta empresa fue fundada en el 2016. Recuerdo, hace rato me salió una foto del 2016 y me acuerdo los inicios. ¿Tú qué estás esperando para empezar? Conoce a nuestro fundador, ¿verdad? Es el señor Armas, Arman, es el CEO y presidente de esta maravillosa empresa. Nuestras oficinas corporativas se, se encuentran en la ciudad de Ontario, California. Hacemos envíos a más de 50 países. Tenemos oficinas también en más de 12 países. En cualquier país donde tú te encuentres, tú puedes realizar esta oportunidad, tú puedes ayudar a otras personas, tú puedes cambiar vidas, tú puedes cambiar tu vida. Nuestro fundador, CEO, Arman Puyol, eh, tiene uh, más de 28 años. Escucha esto, es una persona que tiene muchísima experiencia. Tiene más de 28 años de experiencia en lo que es la industria de, de redes de mercadeo, de ventas directas. Y también él es el creador de los cinco pasos del éxito, ¿verdad? Eh, esos cinco pasos del éxito son conocidos mundialmente como un sistema de entrenamiento élite para el éxito. Gracias a esos cinco pasos del éxito es que toda la gente de vida divina está logrando resultados impresionantes. Miraste, no sé si tienes el tiempo de ir a checar en la página oficial de vida divina HQ. Ahí vas a ver documentación. Muchos diamantes en este mes. Diamantes, dobles diamantes, diamante corona royal. Es algo increíble. Rangos, muchísimos rangos: rubíes esmeraldas, eh, platinos, zafiros, jade, oro, rose gold, platas, bronces, supervisores. Mucha gente en este momento, la mayoría de la gente que piensa negativo, piensa que es la crisis. No es la crisis. Eres tú el que pone tu mirada. ¿Dónde pones tu mirada? lo pones en, encima donde hay donde la gente está mirando crisis o tu mirada está viendo más allá muchas personas están perdiendo su tiempo en viendo noticias viendo cosas realmente que son desagradables y yo sé que es desagradable pero qué puedes hacer tú tú pudieras hacer la diferencia cómo está tu familia porque quizás como te digo tú has estado en busca de una oportunidad y tal vez la tienes aquí enfrente de ti y no la quieres ver bueno, seguimos. En el número dos tenemos, te voy a hablar un poquito de lo que es el hongo reishi, que también es conocido como el hongo ganoderma. Esta es la fundación de vida divina. Vida divina tiene algo especial. Todos, la mayoría de los suplementos tienen este poderosísimo hongo ganoderma. Este hongo ganoderma eh, lo llaman el rey de las hierbas, porque es un hongo adaptógeno. Apoya la función normal del cuerpo, también incrementa la resistencia del estrés, levanta el sistema inmunológico, eh, tiene más de 200 fitonutrientes y también tiene más de 150 antioxidantes. O sea, que este hongo es algo poderosísimo. Y esto es algo poco que te estoy hablando del hongo, pero si te das la tarea de investigar, vete a patmed.gov y ahí vas a ver. ¿Cuántos de cientos y cientos y cientos de beneficios tiene el Ganoderma, el Ganoderma Lúcidum? Y bueno, tenemos unos productos maravillosos, no son todos, o sea, pero tenemos una línea de productos. Aquí puedes ver lo que son los productos, el té divina, el café, el café. También te, vamos a tener unas... unas extractos de, de Ganoderma de Reishi, tipo transparentes, pero cada cápsulita de esa espora, escucha esto, ¿leíste lo poderoso que son los hongos Reishi Ganoderma, Ganoderma lucidum? Pues imagínate eh, tú consumir o tomarte una cápsula, una espora que equivale a un kilo y medio de Ganoderma comprimido en una sola cápsulita. ¿Te imaginas la maravilla de producto que tenemos? Tenemos también malteadas de diferentes sabores, tenemos de vainilla, de chocolate, de fresa, el que sea de tu favorito. Y lo mejor de todo es que me encanta y me fascina que contienen ingredientes antioxidantes. Que tiene esa proteína toda la nutrición que tu cuerpo necesita. Y sabes que algo que me gusta que tiene, tiene colágeno. Es algo increíble. De hecho, hoy en la mañana estuve preparando uno. Híjoles, o sea, me quedé, o sea, como no tienes una idea, ¿no? Me encanta. Mira, y aquí tengo mi té. De hecho, yo ahorita le puse unas fresitas. déjame tomar un poquito porque realmente se me se me reseca la garganta y bueno, tenemos también el polvo x 90 que es un polvito que tú se lo echas si tú eres una persona, mira, tenemos una línea de productos que si no te gusta hacer ejercicio, tenemos suplementos si te gusta hacer el ejercicio, tenemos suplementos para el ejercicio, si no te gusta hacer dietas, tenemos suplementos para las personas que no les gusta hacer dietas imagínate, te idea es algo increíble. Bueno, también tenemos el hongo ganoderma, tenemos Atom para la energía y tenemos una línea de productos de belleza, mi gente. Tenemos el líquido de oro, como el que estoy usando aquí, que hace ratito me preguntaron que qué me pongo en el pelo, que me está creciendo mucho. Me estoy poniendo este aceitito y es algo increíble que te deja bien suavecito el cabello, pero lo puedes usar para la piel, lo puedes usar como desmaquillante, lo puedes usar de mil maneras como tú quieras. ¿Y sabes qué? Tiene 23 quilates de oro de oro puro y realmente es algo sensacional. Y bueno, los labiales que te puedo decir, me encanta, de hecho hoy tengo ese color rojo, que rosita, que me encanta y me fascina, de la línea obviamente de vida divina, ¿no? Y bueno, déjame hablarte de lo que es el plan de compensación, pero déjame acercarlo, a ver si puedo acercar la pantalla, ¿no lo puedo acercar? Ok, así lo dejamos. Bueno, tenemos el primer 50% que te paga la compañía. Esta compañía tiene más de 11 bonos, más 12 bonos para ser exactos, pero para no seguir... Siendo tan largo este video, déjame compartirte lo que es los tres ciento que te paga Vida Divina. ¿Cómo tú comienzas a generar ingresos de inmediatos en Vida Divina? Pues en la venta directa. El primer 50% es en la venta directa. Cada producto tiene un costo de 40 puntos de volumen y cuesta 45 dólares. Bueno, cuando tú ya eres socio, el producto te sale a 45 dólares tiene 40 puntos de volumen. ¿Y qué crees? ¿Ganas 20 dólares por cada producto que tú vendes? Porque la compañía te da el 50%, el 50 de 40 puntos de volumen, que serían 20 dólares por cada producto que tú vendes. Si tú vendes dos productos al día, te estás ganando 40 dólares. Si vendes tres productos al día, te estás ganando 60 dólares. Si vendes cuatro productos al día, te estás ganando 80 dólares, más gastos y envío, obviamente, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que eso fue lo que a mí me enamoró cuando yo llegué en esta compañía porque... Una no sabía vender, pero sabes que aprendí a hacerlo porque empecé a hacer producto del producto. Cuando yo comencé a tomar este producto, me di cuenta lo rápido que trabaja, cómo te ayuda. Y es ahí cuando ya me dio más confianza en recomendar este producto. Por eso yo te puedo decir que, o sea, en las ventas es algo que me encanta y me fascina porque yo sé hacer la venta directa y porque yo sé que el producto funciona desde el primer día. Y por eso, ¿te acuerdas que te dije que yo para llevar a mis hijos a Disneyland... No tenía la habilidad del reclutamiento, pero me dijeron que no hacía falta tener habilidades para reclutar. O so, sabes qué? lo más padre de todo es que si tú haces la venta directa y tú enseñas a tu gente, lo duplicas, ¿no? Entonces me dice hábil en eso, porque yo miraba, o sea, yo quería ganar 100 dólares al día, me ganaba esos 100 dólares al día por vender cinco productos al día. Imagínate, en la venta directa siempre estás ganando el 50% en la venta directa de sobre puntos de volumen. Ahora, Dice, ¿sabes qué? Si sigues haciendo la venta directa, vas a seguir ganando dinero en la venta directa. Pero ahora, de tus mismos clientes, de las mismas personas que están consumiendo el producto, le ofreces la oportunidad. Y si la persona se inscribe, haz de cuenta que invitas a Juanita. Juanita se inscribe eh, con un paquete de 135 dólares que tiene 120 puntos de volumen. ¿Qué crees? Vida Divina te va a dar el 50% de 120 puntos, o sea, te va a dar 60 dólares. Y cada vez que afilias a una nueva persona, tú te ganas un 50% del paquete de inicio. ¿Te gusta la idea? Es algo increíble que tú puedes hacer. Eso es. Número uno, la venta directa, 50%. Número 2, 50% por afiliar nuevos socios. Y número 3 de la compañía es que tú te ganas un 50% que se llama el bono igualamiento. Y ese bono de igualamiento de verdad que te puedo decir es algo increíble como no tienes una idea. ¿Por qué? Porque aquí gana el que más directos tenga. ¿Cuántos directos tú quieres tener? Vas a cobrar el 50% de todos tus directos por ayudarles, por enseñarles, por enseñarles a hacer el negocio, por conectarlos al sistema y que ellos crezcan y que ellos ganen. Imagínate, la compañía te dice Tú por haber ayudado a Juanita haber alcanzado eh, ganar ingresos, tú te mereces el 50% de Juanita. Si Juanita está ganando, un ejemplo, está ganando 5 mil dólares, pues ¿qué crees? Vida Divina te va a dar el igualamiento, te va a dar 2.500 de Juanita. ¿Cuántas Juanitas quisieras tú tener en tu red? ¿A cuántas personitas tú quisieras ayudar? Porque quien te más ayudas las personas, ellos ganan y la compañía te recompensa. Ojo, a Juanita no le van a quitar de su dinero, le van a dar completito su cheque residual que recibe cada 15 días, cada 15 del mes. Y aquí te dan el igualamiento. ¿Cuántas personas tú quisieras ayudar? ¿Cuántas? ¿Cuántos directos tú quisieras tener? ¿Verdad que muchos? Aquí no hay límite de directos que tú puedes tener. ¿Y sabes qué es lo más padre de todo? Que aparte ganas el 50% de la directa, ganas el 50% por el bono de inicio rápido, ganas 50% por ayudar a las personas, 50% de igualamiento y ganas hasta un porcentaje diferente hasta la séptima generación de cada uno de tus directos. Posiblemente aquí no me vas a entender porque es demasiada información, pero si quieres más información, con mucho gusto te lo puedo desglosar. Y bueno, también tenemos aquí, eh, no tenemos autocompras, es decir, aquí no se deja tu tarjeta y, en, y te hacen autoenvíos. No, 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 para nada tú te haces responsable de tus propias órdenes, aquí no no tienes que dejar tu tarjeta y que te estén mandando producto cada mes. No, 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 tú solito te haces responsable. Ahora, si tú te haces responsable y compras tus productos, cada primero del mes haces tu activación de mínimo tres productos, que es lo que requiere la compañía, que tú hagas una, una recompra cada primero del mes. ¿Qué crees? Por ser responsable con tu negocio, hacer tu recompra del primero de cada mes, comprar mínimo tus tres productos que tengan 40 puntos de volumen cada producto. ¿Qué crees? Vida Divina te da, te regala otro 5% extra adicional a tu cheque residual. ¿Qué tal? ¿Te gusta la idea? Es maravilloso lo que Vida Divina hace. Y bueno, ¿qué más tenemos? Ahora dices, híjoles, pero ¿cómo yo me entreno? ¿Cómo me capacito? ¿Cómo aprendo a hacer esto? No te preocupes. Tenemos un sistema eh, que se llama Zoom, en donde se conectan. Muchas personas alrededor del mundo. De hecho, en nuestra sala tuvimos que abrir otro webinar de, de 3.000 personas porque realmente teníamos un, un web de que, que se conectaban mil personas. ¿Y crees? ¿Y qué crees? Vida Divina está creciendo tanto que tuvieron, tuvimos que abrir otra, otro webinar con una cantidad más grande para que todas las personas mundialmente se pueden conectar. No importa dónde tengas tus socios. Si tú estás en México y tienes socios aquí en Estados Unidos o al revés, en donde cualquier país que tú estés. Solamente con que tengas internet te puedes conectar a estas videollamadas, videoconferencias que tenemos todos los días en la mañana y en la tarde. Así es que no vas a estar sola, solo. O sea, vas a tener toda la información que tú necesitas, tanto en español como en inglés, ¿verdad? Ahora... Bueno, tenemos también preguntas que tal vez te debes de hacer en este momento. Oye, pero ¿cuánto necesito que invertir? ¿Cómo necesito? ¿Cómo inicio? No te preocupes. Aquí tenemos cuatro diferentes paquetes, los cuales tú tomas la decisión con cuál te quieres iniciar. ¿Cómo quieres empezar? ¿Quieres empezar a lo grande o quieres ir poco a poquito? Eso tú lo decides. Pero te digo algo, honestamente, te voy a decir algo. Si realmente tú estás decidido o decidida a emprender un proyecto así como lo es vida divina, te digo algo, si agarras un paquete pequeño, te va a hacer falta producto porque la gente te lo va a pedir, porque estos productos se van, la gente lo quiere y cuando tú tomes el producto te vas a dar cuenta de la calidad de productos y suplementos de nutrición que tenemos y te va a hacer falta. Y después vas a decir, ching, ¿por qué no agarré más producto? Pero eso ya depende de ti. ¿Con qué paquete quieres iniciar? Tenemos cuatro. Tenemos el paquete, que es el paquete, el paquete de emprendedor, o sea, el paquete para líderes, personas que realmente vienen a hacerla. Y aunque no tengas la experiencia, porque te voy a decir, yo inicié con el paquete más grande. ¿Y sabes por qué inicié con ese paquete? Porque entendí que la base era tener producto que era muy importante tener producto para poder ponerlo en manos de clientes finales. Eso fue lo que yo entendí. ¿Y qué crees? Esos 1.360 dólares que yo hice para comprar mi paquete, ¿qué crees? Ese paquete me trajo hasta el rango de diamante. Y un diamante, no te voy a decir cuánto genera, ¿verdad? Pero llega ahí y vas a saber cuánto se genera en diamante. Ahora, tú es otra manera que yo le digo. Tú abres la puerta de la prosperidad. ¿Cuánto? ¿Con cuánto quieres empezar? Eso tú lo decides. Tenemos el paquete de 1.360 que tiene 192 semanas de té, ¿verdad? Y cada vez que tú vendes un sobrecito de té cada uno, tu ganancia es de 2.480 dólares. Ahora, si tú dices, ¿sabes qué? Eh, quiero iniciar con el paquete de 680. Ese paquete tiene lo que es 96 semanas de té. Igual, si tú lo vendes cada uno a 20 dólares tú vienes obteniendo una ganancia de 800 de 620 dólares que diga y también tenemos el paquete este mediano que es el de 135 dólares este paquete tiene 18 semanas de té verdad digo el de 300 el de 340 ya te lo dije verdad ah no aquí tenemos el de 340 ese es el tercero el de 340 dólares tiene 48 semanas de té y qué crees cada vez que tú vendes un sobrecito así de té mira la ganancia que tienes tú obtienes una ganancia de 620 dólares Y tú decides, si te das cuenta, es mínima la inversión que haces en tu paquete y te estás ganando el 100%, o sea, te estás llevando el 100% de ganancia. Y el paquete más pequeño es de 135 dólares, que solamente tiene 18 semanitas de té. ¿Qué tal que te tomas las seis semanas de té y nada más te quedan los otros 12 sobres de té. Esos los vendes y los recuperas. Porque si tú vendes cada sobrecito a 20 dólares, imagínate, solamente por iniciar con ese paquete más pequeño, si lo das cada uno a 20 dólares, tú obtienes una ganancia de 225 dólares. Por eso te digo, ¿quieres pensarlo más? Piénsalo. Pero sabes una cosa, cuando tú te decidas ya va a ser demasiado y habrá crecido mucho. Dentro de un año, desearás haber comenzado hoy. Así es que te invito a que tomes una decisión si realmente estás en busca de algo diferente. Lo que, prode, lo que más predomina aquí en Vida Divina es que aquí nosotros lideramos con amor. Y si esas personas que quizás tú estás mirando y dices, ¿cómo es posible que están logrando tanto éxito, tanto resultado y sin tener tanta experiencia? Si hay algo que tiene vida divina, es que vida divina es un creador de diamantes por el plan tan agresivo que tiene vida divina. Bueno, mucha gente le llama el plan más agresivo. Yo le llamo el plan más generoso y noble que nuestro CEO Armand Puyol pudo haber puesto, pudo haber pensado para todos nosotros que realmente tenemos el deseo y las ganas de salir adelante. Así es que, mi gente hermosa. Me despido de ustedes, espero que les haya gustado esto y nos vemos en otro próximo video. Si te gustó, compártelo con todos tus amigos, con toda la gente que tú conoces. Y nos vemos en otro próximo video. Bendiciones. ¿Qué pasó, corazón?